dedícate a viajar, a disfrutar de lo que estás haciendo con el equipo que tienes y no te obsesiones con el equipo. Disfruta de lo que estás haciendo. Que investigue, que fotografíe mucho, que se fije en otra gente, en otras ideas de fuera y que no pare de investigar y de dar al coco. Y mucho trabajo. Lo más importante es no abandonar los proyectos. O sea, por muy difícil que sea, si tienes una meta y un objetivo, no la abandones. O sea, llega hasta el final. Paciencia. Paciencia y creatividad y no tenerle miedo a nada. Lanzarte con todo. E información. Normalmente quien entra en fotografía de naturaleza ya sabe fotografía y la técnica es la misma, al final estamos hablando de lo mismo. Es información naturalista, saber dónde te estás metiendo, saber que un nido no te puede acercar y saber cada especie es distinta, no solo cada especie, cada ejemplar. Yo creo que le pediría que se sentara y analizara vivencias que han marcado su vida. Para mí esto es un diario de vida.